Y ahí es lo que podría, el profe decía por ahí, Bejarano, Bentaberri, Sagredo, Fernández. Esa es una alineación que podría presentar. Ahora, ¿a quién tiene su oportunidad, me parece, en este equipo? Y hay varios que de pronto van a pelear por el puesto, ¿no? Lo único que le está faltando en este momento, Pablo, es el centro delantero, porque inclusive Hervías podría ir como extremo por izquierda, el Pato Rodríguez por derecha, en una situación de jugar un 4-3-3, ¿no? Con Justiniano y Saucedo. Imagínate, mira, solamente te pinto este equipo, ya no de los que ha presentado, te tiro este equipo, Lampe en la puerta o Cordano, porque me parece que Cordano va a pelearle a Lampe el arco, Bejarano, Bentaberri, puede ser Akin, puede ser Sagredo y Fernández por el costado izquierdo, en la mitad de la cancha, Justiniano, Saucedo, Ramiro Vaca. Arriba, Hervías por izquierda, el Pato Rodríguez por derecha y el centro delantero es el de que se está esperando. Algarañaz probó también, pese a que llegó así sobre la marcha, ya mañana se incorpora seguramente al trabajo de Beñat San José aquí en La Paz después del viaje. Va a tener, me imagino, también su oportunidad, pero está buscando un centro delantero de esas características que les decía hace rato, un jugador en competencia, un jugador fuerte, un poco para la imagen que tenemos más cercana, claro, es Chico da Costa en Bolívar que se fue hace poco, pero un Marcelo Martins es lo que está buscando un poco, tendría que decir, y en algún momento esto te puedo decir de buena fuente, Beñat lo quería a Marcelo Martins por lo que representa, por lo que es el jugador y por esa exigencia física con la que él tiene. Tigo Sports.